ring. Shadows calling, let the gunshots ring. Fought the devil, let the gunshots ring. Black trains coming, let the gunshots ring. Let the gunshots ring.
Hola, hola. Hola, Misty. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Pásale. Deja, voy. ¿Estás en la música? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se escucha? A ver, un, dos, tres. Un, dos, tres por mí. Ay, me había quedado. Y no hice esto, güey. A ver. Tengo explosivas. Ya no tengo, güey. Me la voy a pelar aquí, güey. Hasta nuevo aviso. Pues sí, hasta que tenga de fuego voy a poder venir para acá. ¡Chucho! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, oiga. Tiempo sin verle. Usted que siempre se me desaparece. ¿Cómo está, joven? ¿Cuánto tiempo sin verlo? Curioso que nada más vienes cuando se te antoja. ¡Ah! No es cierto, Chucho. ¿Cómo estás? Bienvenido, rey. Déjame ver. ¿Dónde puedo sacar fuego? Que voy a... ¡Ah! Se me hace que ya sé dónde. Hay unos magos con un deste de fuego. Sí, güey, así como... Como papá, ¿cómo se llama? Latino, güey, cuando va por cigarros. Así, güey. Dices, ah, güey, pon unos cigarros, güey. Sí, güey, ya te habías tardado, mi Chucho. ¿Cómo estás, rey? Ratillo sin saber de ti. ¿Todo bien? ¿Qué dicen tus... Tus 30 hectáreas de poder? De padre... latinoamericano, güey. Que no te olvide. Latinoamericano. ¿Cuánto falta para que amanezca? Son las 12:35. Falta rato y allá hay una estrella fugaz. Vamos a ver si acaso es la estrella fugaz, güey. Ching su madre. ¡Fierro! Pero mira, lo bueno que estás bien, rey. Lo bueno que estás bien. Que no te ha pasado nada. Que solo desapareciste por gusto y no por necesidad. Y Misty, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Creo que ya te había dicho hola, pero lo repito. Hola, ¿cómo estás? Páchele. No tengo a ninguno de mis mods aquí, güey. Así que me va a tocar hacerlo manualmente. So. A la Misty. A ver, no parece que vaya a amanecer ahorita, entonces me la puedo medio rifar por esa estrella fugaz de allá, güey. Que va a ser dinero gratis. Tengo que sacarle vuestra a estos güeyes. Chingado, a ver si llego, güey. Espera, estas son las montañas gemelas. A huevo que llego sobrado, güey. Chinga, full mastermind mode, güey. Nomás que creo que va a estar del otro lado, pero de estar ahí, ahí va a estar, güey. Jugada 20.000 dícula que me acabo de aventar, güey. Llego y ya no está, ¿no? Oh, desapareció, güey. Desespawneó de su área. A ver. Entonces, para atrás. O sea que está por aquí, pero del otro lado. Pues llego. No sé si empezar a escalar desde ya, güey. 20.000 más uno. No, no. Ahí ya estamos hablando de ligas mayores, güey. Ya, ahí ya. Ya ni siquiera yo me puedo meter ahí, güey. Yo no tengo tanto IQ, güey. No voy a llegar, güey. Ni para qué lo intento. Me aviento la correteadona desde acá, güey. Por aquí. Y a Colel. Me voy a poner otro corazón, güey. Porque creo que ya tengo para pedir otra cosa por mediante los deseos. Pero viendo que me estoy gastando la estamina, lo pendejo, güey. Creo que voy a agarrar otra estamina, güey. Y aprovecho de hacer comidas mejor para mejorar la vida temporalmente, güey. Que ahora sí que va a ser muy temporalmente. Porque en cuanto consiga la... El poder de Mifa, ya. Ya todo va a estar más pelado.
O eso quiero creer. Ok, entonces de aquí va a estar arriba, ¿no? A ver, ¿cómo subo sin quedarme sin estamina, güey? Ahí la voy a cagar. De una manera lo más óptima posible. Te hablaría, pero 80% de que eso es un giga, así que come culo. Muertos. Llevo el ojito. Listo. Hongo perenne. Por aquí alcanza a subir. Son las 3 de la mañana. Ya casi amanece. Debo ir rápido antes de que salga el solecini. Voy a empezar a ver si se mira por arriba la madre esta. Te preocupes, güey. A mí también me pasó. Así que todos tenemos una primera vez con ese hongo, güey. No te preocupes. Yo también, güey, cuando lo agarré por primera vez, dije, espérate, ¿qué? Y la cagué, ¿verdad, Simón? Dije, ¿qué? Y me tuve que poner pausa y buscar el hongo, güey. Hongo perenne. Las 4, te da falta para que amanezca. Pero sí, güey, no te preocupes. No fuiste el único. No fuiste el único. A ver, no se está viendo. Me voy a emperrar, güey. Y ahora sí llego. Y qué mamada que no llegué, güey. Qué bullshit. La 5. No se ve. No llegué, güey. Me voy a poner a llorar si pierdo esa madre. Ay, güey. Me está raspando el café y no le puse nada que no fuera leche. A ver, despacio, despacio. O si llegabas, hubiera saltado un poco después. Pues sí, ¿verdad? Perdón. Discúlpame, güey. No vuelve a pasar, te lo prometo. Ok, en esa pica parece que puedo descansar, güey. Pero no se ve desde aquí. No, puerto no se ve. La 5.50. Me voy haciendo para acá porque ahí no voy a poder. Pero de este lado sí. Que no sea la primera estrella fugaz que pierdo, güey. Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Entendí la referencia. Estoy lleno de sobrinos. Suéltate, así. Estos pequeños hacks que aprendes, güey, cuando lo juegas un chingo de tiempo. Twitch, ¿qué dice? ¿Tuita? Puede, otra vez. Creo que este es el último. Una vez más. Listo. Y aquí ya me puedo soltar a gusto. Verga, güey. 6.50. ¿Dónde está? La torre está allá. Donde aquí se alcanzaba a ver, güey. Valió madre. 4K. ¡Ah, pirro! Mi limón 4K. Tú fuiste el designado a traerme mi limón 4K, güey. Ya la perdí, güey, te lo aseguro. Ya valió pilín. ¿Qué es? Ah, valió riata, güey. Sí, güey, venía de aquí, güey. Tenía que pegar todo este brinco. Chucho News. O sea, Exculimonte.
Porque Limón 4K. Referencia al Rubius, güey. No sé si supiste que en su momento dijo algo de Limones 4K. A ver. Este poquito más arriba. Si no, ya la cagué, ¿verdad? Pero ni pedo. También, güey, qué puñetas de mi parte por no marcarlo, güey. ¿Nah? A ver, entonces explícame, güey. Porque esa es la referencia que yo tengo. Pero si hay otra más antes que esa, más que bienvenido en explicármelo. Yo te escucho. Tres. Y valió verga, güey. Ni pedo. Era como por aquí así, güey. Sí, como a esta altura estaba. Ahorita que si lo encuentro, me corro, güey. Cierre los ojos porque me vengo si lo encuentro, güey. Chucho News. ¿Y qué te pareció el trailer de la película de Minecraft? Está XD. No, no puedo decir que está chido, no, güey. Se me hace muy XD. Sí, esa tía está medio XD, güey. No me esperaba a Jack Black de Steve, güey, la neta. Pero pues ya que, o sea. Ahora sí que pues hay que. Siento que estoy juzgando. Voy a juzgar algo muy rápido si doy una opinión así nomás. Tendría que ver la película y ya después decir qué pedo. Lo que no entendí es que sí va a ser película. Porque hay raza que está diciendo que va a ser una serie y la madre y yo. Ah, cabrón. Pero si tú sabes y me puedes confirmar si sí va a ser película y no serie, qué chido. Que si Jack Black está haciendo cosplay de él mismo, güey. Cosplay de él mismo. Mira, güey, mientras no se vuelva a dejar pelón como en. Ay, güey. Como en épocas de COVID, todo bien, güey. Uy. Yo estuve ahí, a mí me hicieron firmar para que no dijera nada, güey. Ah, se ve la raya, güey. Qué bueno que me di cuenta. Capturadora, máximos, 60 otra vez. Y ya no debería de verse. Ya no se ve la rayita, güey. Yo ya no la veo. Easy. No andar batallando. Dime que no es de giroscopio, güey. Si no va a ser un tirote hacer esta madre. Ah, que no sea giroscopio, güey. Por favor. Por favor, por lo que más quieras. Ah, no es de giroscopio, a huevo. Está. Puedo hacer uno aquí y el otro poquito más adelante. Listo. Uy, cómo me encantan estos, güey. Lo que sí no recuerdo bien, porque nada más lo miré una vez, güey. ¿Qué hace Jason Momoa ahí, güey? O sea, ¿qué está interpretando? ¿Para cuándo un LOL? No juego League of Legends, güey. Ya dejé ese vicio yo, güey. Yo ya me reformé, güey. Dije, esa amarilla no, güey. Esa amarilla no lo puedo seguir jugando, güey. Por mi bien mental. Tengo que dejarlo. Y lo dejé, güey. Aparte que todo el mundo me flameaba por usar Jinx. Es como de Yáculos. Nadie dice nada por usar su personaje favorito. Robo. Pues no sé un PJN con peluche.
Ni pedo para abajo. Con peluca. Es que no le puse mucha atención y dije, quiero ver a Jack Black, güey, de Steve. Quiero ver los animales cúbicos. Es así, como que ya harto un poco, no sé tú, en lo personal. Ya harto un poco el chiste de... Sale una cabra y tiene que hacer chiste de cabra. Es como de ya, güey. Ya entendimos que es una cabra, no se preocupen. De que siempre tiene que hacerle hacer su... Es como de ya, güey, ya. Sé que es una cabra, güey. Pueden hacer otra cosa, güey. Pueden golpear a alguien. Es otra cosa que hacen las cabras. Pero pues así... A ver, déjame ver el tráiler en corto de nuevo, güey. Porque te digo, no recuerdo mucho. Lo miré en su momento y hasta ahí. A ver. Minecraft tráiler. Un minutito de nada, güey. Oficial. Bye, güey. Ok, está chido eso, güey. De que todo sea cúbico. Pero los animales, güey, bueno, está bien. Se metió en el gimmick de puro cuadrado, puro cubo. Ok, lo primero raro que miro. Número uno, el portal de Len es este azul, no morado. Luego la cara de Jason Momoa es como de, ¿qué hago aquí, güey? Muy pronto. Deja volar, el ovo, tu imaginación. Ah, cabrón, sí es cierto. ¿Qué pedo? Ok. Dos palos. Dos lingotes. Y luego todo es acomodado. Y salen las... ¿What? Chucho News. Se vive nuevo crafteo y nueva dimensión en la actualización del juego. ¿Te imaginas? Chucho News. Viene. Se viene. No sé, güey. Steve Gordo, güey. No tengo nada en contra de Jack Black, lo más mínimo. Es de mis favoritos. Es de mis actores favoritos. La llama. Solo el cine, 2025. Pero mira, güey, sin juzgar. Simplemente digo... Punto número uno. Acomodaron algo. Y cuando Jason le pegó a la... A la mesa de crafteo estaba todo desacomodado, güey. Es lo primero que vi, güey. Está relleno. No está gordo, está lleno de fuerza, güey. El Ox, a la verga, güey, está regresando. Oh, ¿hoy es el día de las leyendas o qué pedo? ¿Qué onda, mi Ox? ¿Cómo estás? Sí, Diego, dile. ¿Qué onda, Ox? ¿Cómo estás? Ratillo sin saber de ti también, papi. ¿Cómo estás? Parte de pinche guapo a la verga, güey. Deja como el celular para que me pegue bien la luz. Es de huesos anchos. Como Alex el Capo, güey. Este güey vendrá algo de fuego, güey. Tengo pedernales, güey. Si tengo pedernal... Con uno se arma, güey. Ahora sí, vamos a esta madre de aquí, güey. Pa' allá. Ya con un pedernal se arma, güey. Un arma de acero. Para que haga chispa. Y voy a comprarme unas flechas, un segundo. Que en este juego uso flechas a lo pendejo. ¿Qué vendes? Todo. Simón. Ya está. Ya quedó. Vámonos.
Nuiko 1 espera horas mientras un goblin con mala puntería las deja en el suelo gratis. Pues sí, güey, pero no me voy a farmear a poner eso ahorita aquí en directo, güey. Bueno, quien dice goblin dice cualquier este enemigo que salga con una con un arco, güey. Goblin o los de huesos, güey. Se me hace que uno de esos pendejos se activaba, güey. Y si es así, me va a cargar la verga. Oh, fallé. Ajá, le pegué a la piedra, güey. Ya, ya estuvo. Craftear flechas, güey. No estaría mal, güey. Pongo del Hyrule. A ver. Ah, qué bonito fuera craftear las flechas, güey. Pero no, el juego dice o las compras o las recolectas. No hay punto medio. Y luego tengo que esperar a la siguiente luna roja en lo que voy al... A con los... Ah, es un animal. Yo pensé que era un NPC. En lo que voy con los... Cosas con los Zora. Para que no me detecte el pinche Santaleón, güey. Porque si no... Así como voy, me va a hacer mierda, güey. Ocupas aldeanos. Pues sí. Pero no, no tenemos tanta suerte de que se craften aquí, güey. Aunque no estaría nada mal. En plan de, oh, sin flechas, güey. Voy a craftearlas, güey. Aunque hasta cierto punto entiendo que rompería el juego, ¿no? Porque ya puedes conseguir materiales en chinga, craftear y revender, güey. A lo mejor no se quisieron poner a pensar en eso, güey. De que no, no, ¿para qué vamos a hacer un pinche mercado, güey? Que compren o que consigan. Listo. Si vengo y las cuco tantito. Ah, que la verga. Ajá. Igual a estas, las paso por un lado. Permiso, permiso. Ahí está. Ay, que se regresaron a la verga. A huevo. Se lo snipearon con una piedra y dijo Link: lechuga como fresco. Sigo para adelante. Y el Chucho decidió irse, güey. Me tuvo miedo. Dijo: ahí viene ese güey, está loco. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ah, tengo explosivas, güey. Entonces, güey, no me miro todo bien. Me siento hasta cierto punto desnudo, güey, sabiendo que no tengo lo que tengo en mi partida original, güey. Traje para nada rápido y la verga, es como que aquí, ah, tengo que esperar a que llegue, güey. Y si lo oye chinga, me quedo sin estamina más rápido de lo que avanzo. Entonces, para arriba. Sí, pura madre, llego. Eso no es nada, ¿vieron lo de los sacos de Terraria ahora en Minecraft? Ah, cabrón, ¿cuáles sacos de Terraria, güey? ¿Zancos o sacos? No, no entendí. Ok, no voy a pegar el brinco, güey. Sí llego así. No he jugado Terraria.
Yo ahí lo tengo, güey, pero como no tengo nadie que me enseñe a jugarlo, es como de... no sé qué hacer. Esto no es mi Minecraft. No sé. Aquí no puedo... aquí no me sé los crafts de memoria, güey. Oh, bueno, perdí a los básicos. Nunca me pase el tutorial. Espérate. Va a sonar bien estúpido, pero... Terraria tiene tutorial, güey. Damn it. Ni pedo. Todo por una alita, güey. No lo hubiera hecho. Yo ocupo pedernales, juego. Sigo con un perro pedernal. No sé, ni yo, güey, por eso pregunto. Ahorita lo que estaba viendo es que cuando abrí el Steam, el Noita está de oferta, güey. Y ese juego me llama la atención. Pero no sé si comprarlo, no sé si esté chido. ¿Ustedes lo han jugado? Si tus años fueran niveles, ¿cuántos tendrías? 26, sería nivel 26. Soy maestro Pokémon nivel 26, güey. Chucho News. Sodio mejor no lo digo, me van a funar. Nah, sodio. Pichi, pichi. Speechat leyendo la tabla periódica en vez de decir nah. Dilo, dilo, dilo. ¿Quién te va a funar, güey? ¿Y por qué te funarían, güey? No mames. Chucho News. Los reales venían venir el remate. Ok. Los reales. Mira, no soy mucho de eso, güey. Así que si eres tan amable de pasarme esa información... Para la próxima vez que me pregunten, pensarlo dos veces, güey, antes de contestarlo. ¿Se volvió a hacer de noche? Sí, güey. Brinco, no brinco. Brinco, no brinco. ¡Ah, con dos huevos! ¡Ah, huevo! Ahí ya estás. Vamos a quemar todo. Entonces los niños abortados no pasaron el tutorial. No, güey, no lo pasaron. Se quedaron a medias. ¡Puta! Corre. Corre, animal. Uy, tiene la piedra débil arriba, güey. Spawn kill. Se aventaron la de la Wii U, güey. Nacieron muertos. Chucho News. Paquil. ¿Te Paquil? A ver. Primero que nada, marqué. Cago en la puta, güey. Les pusieron antorchas al spawn. Les pusieron antorchas al spawn. Los pusieron en la cama de la trampa, de la cama trampa, güey. Le taparon la cama. Le taparon la cama. No, había uno que era... Spawneas en la cama y... Pero si te ponían algo, güey, caías directamente en una trampa, güey. Entonces, pedernal, solo tengo una oportunidad, güey. Y como me conozco, sé que la voy a cagar. Así que sujetar. Y tú también. Ah, huevo. Ahí.
Obsidiana. La. ¿Cómo se llama? La cárcel de obsidiana, güey. Y lo dejaron con pico de madera. Bueno, que esta mamá no se quema o qué. Sí, ya decía yo. O puedes esperar a que caiga una tormenta eléctrica y pones una espada así se hace fuego. Chucho News. Ah, de aquí a la que tormenta eléctrica, güey. Sí, güey, voy al Nether. Chucho News. O es tú el pedernal. El pedernal, pues para pa prender fuego, güey. Más arriba de lo normal. Allá va. Aprendí esto, güey. Muy bien. Pasaron años desde la última tormenta. Desde la última tormenta. Y ya no traigo nada, güey, de Los esa madre. rehenes ponen una bomba en la base y la explosión los pasa sobre los picos. Tiene demasiados hacks este juego, güey. Lo sé. O sea, está diciendo que prendí esto. Pero no se prendió, güey. Eso aquí. Ah, huevo. Con esto debería de bastar. Más no lo sé. Y dice el Enderpearl. ¿Te imaginas, güey, si existieran las Enderpearls en este juego, güey? Qué pelada sería escapar de los Las pinches. Enderkills ya no transportan. ¿Qué? ¿Cómo que ya no están teleport? ¿A qué estamos jugando ahora? Entonces ya nada más sirven para abrir el portal, ¿o qué? Puta. Es la flecha más triste que he tirado en todo el juego, güey. Ay, si mamá, si no se prende, güey. La snapshot. Ya llego. Debería de. Axubu, si tirabas una enderperla al piso, te mandaba al cielo. Te mandaba al cielo. Sí, toda sugueada la snapshot. A lo que me falta, güey. Creo que puedo pasar entre medio. Chucho News. Ve, viene actualización de PvP. No les quiero mentir, no sé, güey. Tengo un chico que no juega al Minecraft. Tengo, yo creo que es desde que metieron a las abejas, que no lo toco. Y cuando las pusieron, yo dije, ¿para qué, güey? O sea, ¿de qué me sirven estas madres? Arriba. Uno. No te pegues, gracias. Ah, ya de aquí ya subo, pelada. Sí, mérito. No sé ni para qué sirven las ranas, güey. ¿Hay ranas? Mientras no digas para nada, todo bien, güey. A huevo, güey. Me la pelaron los picos.
¿Y para qué sirve la miel? Crafteos. Entonces, algún tipo de comida. Es como la real y no se echa a perder. ¿Para hacer pararrayos? Ahí está. Muy bien. Ya casi llegamos con los... Ah, no, todavía no con los Zora. Voy al otro pueblo, sí, cierto. Para que no se oxide el cobre. De esa manera sí voy a ocupar el giroscopio, según yo. Para que no se oxide. No lo entenderías. No entenderías estos jalones que pega el juego porque está cargando el mapa. Cera de panal. No sé, güey. Yo simplemente miré a abejas y dije, ah. Está bien. Y ya dije, muy bien. Seguiré con lo mío. Y la cera se usa para encerar el cobre. Pero el cobre sigue teniendo sus prioridades de pararrayos. O no. A ver, en corto. En cortinas hidráulicas. Ah, chato, güey. Yo dije, a ver, ahorita nos la guachamos en cortinas hidráulicas. Easy win en vergüenza. Capítulo 1. Me la pelan. Si les sale Minecraft y ustedes no. Sí, es de giroscopio, ¿verdad? Sí, güey, valió pito. Según yo, con ese control no se va a poder. Ah, valió verga, güey. Un segundo. Me lo va a tener que jugar así. Para hacerlo en chinga. Axubu. Chucho hace una serie de Minecraft en modo hardcore matando al dragón y el Wither al mismo tiempo. Haz que el dragón mate al Wither, güey. Haz que el Wither mate al dragón, güey. Y luego matas al que sobrevive. Haz un Battle Royale, güey, entre los dos. Y luego el que sobreviva te lo vergueas. Y el Warden, güey. Nunca supe qué pedo con esa madre, güey. ¿Cuál es la historia de ese güey? Que alguien me la sepa decir. Solo sé que está ahí un cabrón. Todo con un golpe del mazo. Del mazo. Axubu. El Warden guardea. Pues sí, güey, pero o sea. Gracias, Capitán Obvio. Chucho News. Poses homúnculo todo deforme. Sí, güey, o sea, pero ¿con qué fin lo metieron? O sea, ¿qué protege o qué? ¿Cuál es su tirada en el Minecraft? Axubu. Protege a sus campes. ¿Y cuáles son sus compas? Chucho News. Cofres. Ah, cofres.
Si vieran cómo tengo la Switch, güey, para poder hacer esta mierda, se cagarían de risa. Chucho News. God damn it. La ciudad donde vivían los aldeanos. Ya casi. Axugu. Se pasa con voltear toda la plataforma. Es lo que estoy haciendo, güey. Chucho News. A huevo lo logré. Yo ya los reales jugaríamos en GBA. En Game Boy Advance. Tengo ganas de volver a jugar el pinche Pokémon Rubí, güey. Ya me lo pasé una vez en stream, pero neta que esa madre casi que lo juego religiosamente 2 veces al año, güey. Un segundo, anda. Ya vengo. No tardo. Les dije que no tardaría, porque están desnudos, ¿eh? A ver, pónganse un pantalón. No tienen por qué estar desnudos. No sin mi permiso. Pero sí, güey, sí se me antojó volver a jugar el Rubí Omega. El Rubí Omega. ¿El Rubí o el Zafiro? Digo, el Esmeralda. Chucho News. No más me pase por completo juegos. Absurdo. ¿Cuáles? Con la tanga basta, sí, güey, pero como yo no estoy presente, no te lo permito, porque yo no estoy viendo. A huevo. De hecho, quiero ver si puedo comprar 100% legal el ay, ¿cómo se llama? Ay, verga, el pinche juego del Zelda verde, pero donde es un pinche lobo, güey. Se me olvida el nombre. Twilight Princess, eso. Gracias, chat. Pues reiníciala, güey, de a poquito y luego lo vuelves a hacer, güey. ¿Cuál es el pinche pedo? El de la ocarina. No, güey, ese es el ocarina como tal, güey. Aparte, en el ocarina no hay transformaciones, güey. Nomás un campo vasto y vacío. Lleno de entradas a otros mundos. Mm. La cual se vuelven totalmente inútiles si sabes dónde conseguir las canciones para no caminar tanto. Chale. Manzana. ¿Cómo? Yo me aventé para acá, juego. Aquí nomás iba por mis honguitos alucinógenos. Listo. Voy a hacerlo al fuego, güey. Que es una mentada de madre hasta cierto punto, güey. Me hace que esta madre nomás empieza a llover y ya, güey. Es como, ah, sí, va a ser, ah, ¿qué crees? Va a llover, güey. Justamente te va a lloviznar, güey. Chijuego. Mandarina. Velociraptor, what? ¿Cómo? Velociraptor, güey, qué verga. Aquí debe haber una antorcha, ¿no? Y si no, pues con las flechas a la verga.
No, mi flecha. Consumida por llamas ancestrales azules. Ok. No sé por qué se llama Velociraptor, güey. Ahí está. Se ve normal el gameplay, Chucho. No, verga. Normalmente se ve más este. Más rápido, di. Pero hablan del Minecraft, ¿no? Pero el mini scap, güey. Buena madre. ¿Le quieres caer o qué a la verga? Dejaste venir, perro. Sí. ¿Qué pedo, Misal? ¿Cómo estás? Acá arriba hay una antorcha, güey. ¿Para qué vergas batallo? No, tampoco me estás hablando así, verga, ¿eh? No digas putas porque luego se me antojan. ¿Todo bien, Apari? ¿Usted cómo está? Bien, de hecho, tengo un pequeño malestar en la garganta, no sé de qué. Ahorita voy a mascar chicle, a ver si es comida torada. Nada que beba el de Ocarina, no quiero descargar virus en el PC, la VDD. ¿Por qué virus, güey? ¿Ya vio el nuevo Battle Royale que será de monas chinas? No, a ver. ¿Alguien dijo monas chinas? ¿Alguien dijo fab material? ¡Oh! ¿Vieron eso? Se rompió y me quedé arriba, güey. Sí, monas chinas versus peruanos. ¡Peruanos! ¡Versus peruanos! Será una tipo combinación de un battle royale Apex y monas chinas. Ah, o sea, va a ser un shooter. Está bien, güey. A lo mejor, depende, ¿va a costar o me lo compro? Porque yo estoy esperando uno que se llama Project C, algo así. No me acuerdo cómo se llama, pero es Project algo, güey. También de monas chinas, güey. Y la neta se mira perro, güey. Apeguard. Qué checho. Aquí debe haber recargada una antorcha, me cago en la puta. Blood Sea. No me suena. Salfred. Deje, voy a buscar el nombre, estará disponible en PC Play Estaciones Bocimo Ubeis. A huevo. Ya no miro la rayita. Aquí está. Antorcha. Para PC, PlayStation y Xbox. Mira, güey. No te lo puedo negar, güey. Yo he jugado. Ahorita estoy bien clavado en el pinche Zenless, güey. Que no me clave en otro juego de monas chinas, güey. De hecho, un amigo me dice que estoy bien picado a la verga con el Zenless. Yo le dije, a ver, hijo de tu puta madre, pues tú me lo recomendaste. Es que yo ya no lo he jugado, pues no es mi culpa, güey. No es mi culpa que su mono más alto sea nivel como 30 y algo y el mío ya sea los 40, casi 50, güey. ¿Qué rollo, Kuro? ¿Cómo estás? Welcome. Aquí andamos inaugurando las Olimpiadas de los Freidores, güey. El del supermercado. ¿Cómo la lleva? Bien. No me falló la memoria de que si no hago esta madre. Y el nombre del juego es Trigger de A ver.
Tengo que ver eso, güey. Fate Trigger de Nobita. Copiar. A lo mejor y sí lo he visto, pero no me sé el nombre. Pam, para, pam, pam, para, pam, 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 para, pam, pam. Si no me equivoco, creo que ya salió. Pegar, a ver. All characters. Ok, de lo poquito que veo, es como. Es, no sé, güey, se me hace como una. ¿Cómo se llama esta madre, güey? El. Y si ya salió, lo voy a descargar en mi Xbox y posiblemente en mi Echo o en el PC. Con lo poquito que miré. No, ¿cómo se llama el? Ay, el. No sé, güey, no lo he jugado. Lo tengo ahí regalado, de que me lo regalaron, pero hasta ahí. Voy a la tienda por cigarros. No fumes, güey, pero me traes unos chocorroles. Salfred. Como putas se ve. Salfred. Ah, como el Fortnite de los pobres, güey. El Fortnite de niños pobres, güey, que solo tienen celular. ¿Cómo se llama? Ándale, esa madre, güey. Ah, Tagot. A lo mejor y me lo juego, güey, porque, tío, pues, me lo regalaron. Ese y el. Ah, y el otro que me dijiste es que es un. Un. Roguelike del espacio. Lo probaré al rato y si está chido se lo diré. Ya vas. El Returnal, esa madre, güey. Y por cierto, puñetas se ven. ¿Por qué, culero? ¿Bien vergas o qué? Unos vergasos, yo te los pego, güey. A mí también me regalaron esos dos con la consola. A huevo. No subió el stream de ayer. Sí, sí lo subí, güey. Sí lo subí, pero se me fue el pedo y lo subí en privado, güey. Hasta ahorita que me voy acordando y dije, puta, güey. Pero ahorita, es más, güey, para que no se me olvide, déjalos, pongo en público de una vez. Para que no digas, ¡ay, no! Así, güey. ¡Ah! Digo, mande. Soy ese. Pues sí, güey, pero... Es el Fortnite de pobres y mancos, güey. Vamos a... A jugar el Free Fire. Yo me cuelo. Pues creo que lo traje una vez. Cambiar cuenta a estudio. Mira una pendeja, no solo es Lapi. Lul. Privado, público, publicar. Parcialmente bloqueado, me sudo un huevo. No, huevo, digo glu 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 glu. Parcialmente bloqueado. Mis huevos en tu boca, güey. Ok, ya están públicos. Ya quedaron públicos. La pisarali como andamios. Como andamios. ¿De qué juego de Saipon hablan? Del fornicar, güey. Pero estábamos hablando del... ¿Cómo se llama esta madre? De ese. De que es un Free Fire, pero de monas chinas, güey. Un poco de los dos, güey, también. Happy, pero cansadón. Pero si lo happy. Acaba de salir apenas. Sí, no tiene mucho que salió, güey. Bueno, se acaba de salir, dicen. Me encanta que esta... Sí. ¿Dónde está? Bueno, aquí la tengo de mucho más joven, güey. Aquí está. La Prunia. La Pizarali. Salcred, ¿y eso ahora qué paso? Salcred. A huevo si reconozco a las miles. A huevo. Las buenas, pues.
Me hace gracia que ella es la mayor, güey. Si mal no me equivoco, ella es la mayor entre ella y la viejita de Kakariko. Ella es la mayor, güey. Ah, aquí me dan la cámara, sí, cierto. Perdón, perdón. Ay. Podrías suscribirte y usar ese Dogo, nomás te aviso. Ah, creo que no lo tengo para eso, güey. ¿Qué, güey? Unos pedillos, el perro. Hay demasiados fanarts de eso, güey. Salcred, chale, ya te tomaste algo. Kurumi TKS. Tiene estética de un juego que mi compa el carocho ese que me metió en jugaría. XD. Pues ya estuvo, ¿no? Nada que un tequila no arregle, güey. Chale, tan así, güey. Para nada vanidosa, güey. Tío, me hace gracia que nos la presentan así, güey. Y luego es una MILF. A huevo, güey. Y una Coca-Cola, una clona coca, güey, para andar bien. No sabes si vas a andar arriba o abajo, güey, pero algo va a hacer en tu body. Habla con Rodber, sí, mis huevos en tu boca. Además, lo chido es que fue justamente ahorita que mi cuenta está suspendida XD. Lo bueno. Pero ahí vas a contestarle a gente tonta, güey. No sé quién es más pendejo. Tú o él. La neta. ¿Te imaginas, güey? ¿Qué tan idiota te sentirías, güey? No puedo imaginarlo así de puta madre, qué cagada acabo de meter, güey. Ahora que digas, verga, güey. Imagínate 366 días. Qué verguizón. Qué verguizón. Pendejo, pocas palabras. ¡Ah! ¿Qué pedo, mi Gaps? El otro enfermo. ¿Quiere vender? ¿Cómo andas, rey? 300 aseguradas. Ah, esta es la que gime raro, ¿no? Sí. Un año cuando andas reservando el CAD, eso sí dolería. El COD 6. Salcred. No que se iba a quitar la puta varita e iba a poner una espadita. No, dije hasta que tenga mejores ropas, güey. Contento, mi gata, le dejo la marca de Reinhardt a un puto primo pequeño que tengo y que la estaba molestando y pues acá. A huevo. Ni me digas. ¿Pero qué me pongo, güey? O sea, ¿me pongo una espada o me pongo un machete, güey? 500, me falta. Bueno, pues ya perdí, aparezco ninja. ¿Normal o oxidado, güey? Yo diría que oxidado, ¿no? Si no entendí es por güey. No hay otra forma de escribirlo. Para hacerle el meme de otro con un machete metido en el culo. En el culo, oílo. A
huevo, güey, más estamina. Más vergor, digo vigor. Con un machete metió en el culo, dice mi compa. Ok, entonces voy acá. A huevín. Por dos, güey. Pues ahora está como Kratos. Sí, güey, como el Kratos, güey, ahí con la marca en el ojo. Di que no le sacó el ojo del madrazo, güey. Bueno, le decía el machete que sea oxidado para más potencia. Va. Voy a buscar dónde está esa madre, güey. Tengo que hablar con ella, ¿no? Las bestias divinas. Simona. Ahí está. Vamos por la primera. Le quita filo, pero le da el encanto de envenenamiento. Ah, huevo, güey. Hasta pronto. Dismiss. A huevo, güey. Lo que voy a hacer es que voy para acá y voy a revelar estas dos partes. Esta parte de aquí y luego voy para acá, güey. Porque si no me va a pegar el toque de que no tengo todo descubierto. Y voy dejando de a poquito las partes importantes como tal, güey. Lado positivo. Vamos con los güeyes que siempre están mojados. Sí, o sea, creo que dijiste que hiciste como 3, ¿no? De 300 a 100 y de 100 a 7. Lección con X. ¿No quieres que te mande a la primaria, güey? Lección con X, güey. Oh, su puta madre. Bueno. Es de putos. La primaria es de gente sabia, güey. Tener prepa trunca es de pendejos. Así como estás, puedes chingarte algo. Sí, ¿verdad? Con un palito, güey. No creo. Ocuparía ciertas armas, güey. O sea, de poder sí, güey. Pelada, güey. Ahora sí que me tendría que aventar la no hit, güey. Porque no sé si has visto speedruns, güey, pero tengo que enfrentarme de madrazo, una tras de otra, a las... Es de gente culta. Es de gente culta, exacto. Fuera de mame, nosotros conocimos a un guá que hablaba de la verga y escribía, y así como le mandé lo de Lección XD. No mames, güey. ¿Cómo no lo agarraste a vergazos, güey? Ay, tío, sí se puede, porque sí se puede. El pedo es que, tío, tendrías que aventarte la no hit, güey. Porque te vas a enfrentar a las cuatro furias... Furia se llaman, no lo recuerdo. De Ganon. Y luego todavía a Ganon, güey. Yo digo que Chucho News tiene delay en el stream porque dice las cosas después de Rato XD. Déjalo, güey, normal. Se me rompió el arco chido, güey. Chingó a su madre. ¿Por qué tienes poca vida? Porque he estado mejorando la estamina, güey. No la vida. Un colo, aquí merito. ¿Me vas a dar la hora? XD. Patito. Ya tenemos pase pollo frito. Ah, ok. ¿Quién, güey? ¿El morro ese? Obvio es que ando haciendo cosas UV y traigo los auriculares Bluetooth con delay. Normal. Sí. Digo, yo a lo mejor en cuanto me compre la shitbox, me regreso al a volver a intentar jugar el Mortal Kombat. No sé qué trae, pero en los audífonos XD. Pues sí.
Pofi. Sí, güey, de los mejores. Aunque, bueno, es que dependiendo de la persona que le preguntes, güey. Sí, güey. Es que depende, güey. Porque la shit... Bueno, primero que nada, Kuru. Te digo, a mí me gustó mucho, güey. Y te puedo decir que quitándome los lentes de la nostalgia, sí está muy chingón, güey. La neta, güey. Lo que es, se la rifaron. Verga, me cagué, güey. Dije, a la verga, güey. El sello amarillo, dije, a la verga. Es un pinche Santa León, güey. Me va a matar. Te digo, quitándome los lentes de la nostalgia, sí está muy chido, güey. Quitándome los lentes de la nostalgia, sí está chido. Pero hay raza que no lo hace, güey. Ay, dicen, no, es que no es la chingonería que fue Twilight Princess. Es de ¿cómo se llama? Majora's Mask. Y yo, güey, entiendo, o sea... También entiendo que no has superado tu modo edgy, güey. Es que Majora's sí está muy bueno, güey. No lo niego. Es muy buen juego, güey. Lo que sea de cada quien, es demasiado bueno el juego, güey. Fíjate que el Tears no lo he jugado tanto como este, ¿eh? Este sí. Fíjate. ¿Cuánto le tengo a este? 240 horas o más. Y al Tears le metí 95 y no lo he tocado, güey. O sea, este lo rushé cabrón, güey. Pues sí, hasta que juegues los recientes que puedas decir tu opinión bien. Aguante la grasa, dice el verga. Y te digo, con lo de la cruceta, pues sí, güey, nomás que pues ahora vas a jugar con 1, 2, 3, con 4 dedos en vez de 1. ¿Qué, güey? Pero te digo, sí, o sea, le he metido más horas al Bread que al Tigres, güey. Te digo, no es mal juego el Tigres, pero no sé. Con la hitbox, no. No quieres jugar Cookie Mama, güey, de una vez. Digo, si le des cagarla. Puedo jugar con más dedos. Puedo jugar con más dedos. Pues ya eso mejor juega con teclado. Fíjate que yo no me he terminado ningún Cerdas en mi vida, pero recuerdo con especial cariño el Majora ese porque pues de niño ver una pinche luna con cara perturbadora está potente, mano. De hecho, lo quiero jugar en stream, güey. Unas buenas pajas. Ay, qué yico, no antoje. Digo, a lo mejor me traigo el Majora's. Quiero ver lo que me pasó el sangre de poder comprar 100% legalmente los juegos de 3DS, güey, y jugarlos aquí, güey. Te van a jugar el Pokémon Y, güey, el Pokémon Rubí Omega, güey. Me voy a reaventar. Ay, Luna Roja, güey, qué bonito. Me quiero volver a aventar el Ocarina, pero el de 3DS, güey. El Majora lo quiero volver a jugar por segunda vez en mi existencia. Tercera vez, creo. En mi existencia. Hay un chingo de juegos, güey. Es una puta, güey. Déjalo ahí. Prueba de fuerza. Media. Puta. Bueno, es prueba de fuerza. Mientras no sea giroscopio. Vámonos. Se me olvidó que estos güey ya tienen láseres rápidos, güey. Gracias por la ayuda. De nada, güey, ya sabes, cuando quieras. A la otra no ayuda. Ok, es la vuelta, güey. Se me olvida. Va a girar. Es que... ¿Cuál Mario? Ah, el 64. Juegazo, güey. Los posts de DS están en Spanish. Sí, güey, están en español. Y te lo digo porque yo los tengo físicos, güey. Y están en español.
Me los compré físicos, güey. Tuve el descaro de decir, denme los dos. Y ese día sí me la aventé. Ese mes sí me la aventé a Maruchan. Esa semana sí me la aventé a Maruchan, güey. También quiero jugar juegos de DS, güey. Pero estoy viendo el emulador, güey. Y sí tiene una que otra fallita que me patea el culo. Pero nada, que no puedo arreglar, güey. Tío, los que sí tengo un chingo de jugar que nunca jugué, güey, fueron los Yokai Watch, güey. Defensa de papel. ¿De qué? Pendejo, güey. Era parry, no esa mamada. Sí, güey. Sí, juegos de Yokai Watch. No me apoye, compadre. Sí, güey, yo tampoco me la creí, güey. Hasta que uno de mis youtubers favoritos en su momento de Pokémon, güey, lo subió y dije, ah, cabrón, que esa madre no era un anime y ya. Pero no, al parecer es una serie también. O sea, aparte de serie, tiene juegos. Ándele, perro, que se le quite. Ah, ya sé cuál. El Arena. Digimon Arena. Rumble 2. El Rumble 2, güey. Arena, Digimon Arena Rumble 2 era el que yo jugaba en la Xbox. Me mató, güey. Ah, no. No, es que... Puta, güey, sí me mató. Nah, voy a volver con mejores armas, porque con esas no me va a hacer mucho... O sea, la voy a estar cagando, güey. Pues que... Yokai Watch es eso, ¿no? Juego de yokais. Demonios japoneses, pero animados. Y lo que hice Kuru es un Digimon, güey. Digimon, el Rumble, que está muy chido, güey. Lo voy a volver a intentar, chingue su madre. Que es el de la S-Boss, que era tipo Smash, güey. De Yokai Watch, sí, güey, también hay una serie. Sí, güey. Pero luego ves como un perro se transforma en una, en un refrigerador con ametralladoras y luego en una waifu, güey. No soy tan pendejo, nunca dije eso, verga. Le acabo de parrear todo, güey. No le fallé ni uno, güey. No la puedo cagar en esta pelea, güey. Me mamé, güey. Me pasé de puto, güey. ¿Valió? Bueno, puedo curar, güey. Le acabo de parrear todo, güey. Thank you.
¿Va a girar? ¿Qué va a hacer? A huevo le di. Sí, güey. Cuando hago mi ejercicio personal digo, ah, Simón, güey. Merezco castigo y hago un poquito más de lo habitual. A huevo. Cállese. Es que tú no confías en mí de que yo sí hago eso, güey. Damn it. Sentinela no, sentinela no. Ah, no, no es sentinela, todo bien. Cuando se pone en modo sentinela me carga la verga, güey. De hecho, no, está a nada de ese modo, güey. Pero es un buen de daño, güey. Joder, la verga. Pene, juego. Espérame, espérame. Dale, verga. Se tiene la no. Okay, todo bien. De hecho, me voy a guardar esas que tengo por si decide ponerse en ese modo, güey. ¿Por qué, güey? Y este es el de media fuerza, ¿eh? No más. ¡Ah, cabrón! ¿Qué? Lo acabo de bullear, güey. Cabrón, güey. Ah, ok, lo puedes bullear, güey. Ahí está. Es el modo que odio. Todo nada a la verga. Puta, güey. Ahora es porque me caga ese modo, güey. Porque no se le puede parar, güey. La verga, güey, con todo. Sin miedo, voy a echar el culiadón que me pega, güey. Porque avienta de a varios. Te dije. Ah, no le dio el slam, güey. Valió verga. Puta. No, no guanchotea, güey. Ahorita. Porque es de fuerza media. Ya de en adelante, güey. Ya empiezan a guanchotear, güey. Lo bueno. Es que son los fuerza media, güey. Los fuerza baja y media no one-shotean, güey. Pero así te quitan toda la vida, güey. Ya de fuerza alta y extrema, güey, ya. Rézale a todo lo que te sepas, güey. De hecho, si me topo uno de esos, me gustaría tener un arco de Santa León. Con abanico de 5. Y las... ¿cómo se llaman? Las flechas explosivas, güey. Es lo más óptimo para matar a ese güey en verguiza. Antes de que toque su modo guardián, güey. Llega a tocar ese modo, güey, y en eso... uf, su puta madre. No, porque creo que va a salir el...
La nueva. No, creo que no tarda en salir la nueva consola de Nintendo, güey. Yo tiré que te esperabas poquito. Entonces me espero. A no ser que lo encuentres barato, güey. Porque a una de mis primas se lo estaban vendiendo como en 3.500 un Switch. Y yo le dije, güey, sin preguntar, o sea, en putiza, güey. Me dijo, 3.500, pero no tiene control pro. ¿Cuánto vale normalmente? Está como en 5.000 varos, güey. A ver. Switch. Ah, cabrón. Yo lo compré en 7.000, güey. Switch. Costo. A ver, vamos a Amazon. 7.000 varos. 5.000 varos el que yo tengo. Lite. Pero esa madre, ¿quién le quiere, güey? 3.000 pesos el Lite. No, no, no. El que yo tengo ahorita cuesta 5.099 pesos, güey. Entonces, si la encuentro en menos de K, la compro sin pensarlo. Sí, en menos de 4 sí, güey. Aunque esté usada, no hay pedo, güey. Nomás fíjate, pregúntale los detalles que tiene. Obviamente, va a tener drift. Qué pendejo, güey. Güey, a mí me dolió un chingo, güey. Y te lo digo yo, güey. El hermano de un compa, güey, me estaba vendiendo. Fíjate, me estaba vendiendo, güey. Creo que en $200 por ahí. La Switch edición. Ah, huevo. La Switch edición Animal Crossing, güey. O sea, me la estaba vendiendo seminueva, güey. Creo que a menos de la mitad de su precio, güey. Y yo, hijo de su puta madre, güey. Hijo de su perra madre. Neta, güey, me encabroné, güey. Porque en esos momentos yo estaba ahorrando para la PC, güey. Y dije, sí tengo el dinero, güey. Pero no, o sea, me tengo que aguantar, güey. Como mi Play, güey. Cuando vino el buen a limpiar mi Play. Que dijo, es normal que sobren piezas, ¿verdad? Y yo, no, güey. Por algo les quitaste todas las piezas una por una. Es normal, te estoy diciendo. Y yo, ah, chido, güey. Pero guárdalo por si acaso. Y yo, va, ya estás. El bota me dijo lo mismo, es que no sé dónde es el tornillo, güey. Ya está el de aquí, ya está el de aquí, ya está el de acá. Y yo, no hay pedo, güey. Ándale, el lector de discos, güey. No, güey, lo que me hizo chingo era es que me dijo, güey, tantas veces que he limpiado mi Play y aquí dice Capcom. Y yo le dije, güey, es que tiene el disco del Resident Evil adentro. Ah, sí, cierto, es un disco. Me hizo chingo de gracia eso, güey. Güey, tiene el disco del Resident Evil adentro. Ah, la verga, sí, cierto. Y dijiste, esta es la buena, güey, cuando lo viste abrir. Ahorita encuentro dónde va ese ¿cómo se llama? Ese tornillo. Nunca lo encontró. O sea, esa ya es otra parte, ¿no? Según yo. Ah, no, sí es aquí. Que no le encuentro su lugar. Ven, Colo, ven. Ahí está. Que no le encuentro su lugar. Por eso mismo trabajo en una mesa de un color que no se pierdan los tornillos. De hecho, yo me voy a comprar un. Es como un tapetito justamente para eso, güey. Donde puedes poner el cautín. Y creo que es como plástico duro que sí se derrite, pero no se traspasa, güey. Y tiene compartimientos para los tornillos y las piezas y todo eso, güey. Pero ocupo una mesa, güey. La mesa que quería meter aquí no ocupo, güey. Está muy grande. Entonces tengo que buscar una más morrita, güey. Para que quepa. Y pues poder ponerme a trabajar ahí, güey. Pero por ahorita ya limpié el lugar, güey. Ya se ve mejor de cómo estaba. Yo tengo estuches especiales para eso. A huevo. Y la semana que entra. Ah, huevo, justamente iba a tocar este tema. La semana que entra, si se puede, me mando a pedir el cautín, la espuma, el alcohol isopropílico y el aire comprimido para limpiar, güey. Para dejarlos bien clean. Y pues así te digo. ¿Qué te está diciendo antes de eso? Ah, sí. Ya estaba encuerado, güey. Cuando de repente. No, eso no estaba diciendo, güey.
Se me dan las cabras, güey. Un segundo. Ya vas a empezar con los controles juego cubo. Juego cubo, así es, güey. Un segundo. En la secundaria estuve en el taller de electrónica, pues tengo todo eso y no gasto un poco más. ¡Me cago en la puta! ¡Ya! Ya voy. Listo, listo, listo. Volví. Bueno, yo me retiro a mimir que ya se me cierran los ojos y como dijo un lobo, me la cromas. Me la cromas. Pinche bebé que me mandaste, güey. Te pasas de verga, está bien vergas. Estaba haciendo spam de los sonidos en lo que regresaba XD. Te digo, dale, Kuru, descánsalo. A ver. Como en la secundaria estuve en el taller de electrónica, pues tengo todo eso y no gasto un poco más. De hecho, yo tenía un cautín también, güey, porque yo estaba en refrigeración. Y para los, o sea, para quitar y poner los paneles táctiles. El dragón de hielo, no. No es el eléctrico, el dragón de hielo no pasa por aquí. Los paneles táctiles, güey, tienen ciertos puntos de cautín. Algunos, no todos. Y ocupaba un cautín. Y me acuerdo que de un día para otro mi cautín desapareció, güey. Junto con una mochila, una triste historia. Alcohol God, güey, el isopropílico. Ese que no oxida, güey. God, güey. Salcred. Punto autocorrector. ¿Por qué, güey? Si es alcohol isopropílico. Si es el de rayos, güey. Sí, porque el de hielo está ocupado. Lo mire y pensé, se lo tengo que mandar a ese guay. Así como yo te mando fotos de la waifu Kuru, güey. Sí, porque creo que el isopropílico tiene menos... Creo que directamente no oxida. Y el otro creo que sí puede llegar a oxidar, güey. Pues para oxidar algo que quieres dejar limpio, pues no mames. H.E.H. Creo que este güey no está en el primer juego, güey. Digo, en el Tears. Ya mire que es Tormenta eléctrica, güey. Déjame quito esto. No me va a caer un rayo a la verga. Ahora sí me retiro. Ahí me saludas a mi novia y ves tortilla de Esmas el Gane. A huevo. Y pues ya he arreglado varias cosas de eso y ahorita tengo una chamba de realizar una larga. A huevo, güey. Está bien, o sea. Ahora sí que. Como me dijo mi patrón hace poquito, güey. Culero, güey. Tío, como me dijo mi patrón, güey. Cualquier chamba que sepa hacer honrada, güey. Y que te dé pinches 500 pesos, güey. Agradecelo, güey. Son 500 pesos que nadie te va a regalar. Y te los ganaste de forma honrada, güey. Y pues tiene razón, güey. O sea,
¿Qué vas a cobrar? ¿Unos 500 pesitos? ¿300? Dinero que no tenías, güey. ¿Qué te costó? Pichis, 3 horas, 4 horas. Es que también hay gente muy mierda, güey. Ah, sí, sí, yo lo arreglo y... No, morro, no tuvo reparación. Y abres tú la laptop, güey, ya no tiene bocinas, güey. O la pieza que ocupabas que arreglaran. Es como de caber, hijo de tu puta madre. Es que sí, güey, es cierto. Es totalmente cierto. Igual aquí, güey. Creo que ya me pagó una vez Twitch, güey, porque una vez me apareció dinero en nada en mi cuenta. Y dije, a huevo, güey. Que si hay bocinas. Güey, yo tengo un severo problema con mi laptop, güey. Y es que... Haz de cuenta que pongo un video en YouTube, güey, y se escucha bien. Unos minutos después se empieza a escuchar como cuando se mojan las bocinas. Y creo que le desmadraron algo interno. Ta madre. Digo, y se escucha como cuando se mojan las bocinas, güey. Pero, fíjate esto, güey. Yo siento que va a ser algo del software, güey. Porque si le pongo audífonos, se escucha igual. Ajá, o sea, se escucha medio feón, güey. Pero si le pongo audífonos también se escucha feo, como si estuviera escuchando con las... Digo, y se sigue escuchando feo, aun si le pongo audífonos, güey. Entonces, se escucha feo con las bocinas después de un rato. Le pongo audífonos y se sigue escuchando culero en los audífonos. Así que yo quiero creer que es algo del software y no del hardware. Pero no sé. Se quedó atorado, güey. Pinche mago puñetas. El Sonrix. Sonrix eléctrico. No voy a llegar, güey. Valió verga. Yo le voy más a la segunda, güey. ¿El hardware? No, el software, ¿no? No, es que no sé. Te digo, porque... Ok, ¿qué es el hardware? Porque, o sea, conozco hardware y software, güey. Pero hardware no. Ah, pendejo, güey. El hardware. Estupideces, güey. Ya decía yo que sí sabía lo suficiente como para decir qué es esa mamada. Ah, chinga tu madre. El hardware, güey. Es que también no sé mucho computador. O sea, digo, conozco software. Sí, güey. Software y hardware. O sea, software a lo que le metes la madre, hardware a lo que le partes la madre, güey. Pero digo, es que tiene que ser alguno de esos dos, güey. Antes dije, la bocina no es, güey. Porque cuando recién la compré, era Windows 11 y me cagó el Windows 11, güey. Pero te digo, ¿eso en qué influye que cuando le pongo audífonos también se escuche mal, güey? Porque si fueran las bocinas... creo que ya voy para un año y cachito. Un año y medio, ponle. Te digo, no creo que sea el hardware. Porque si fuera el hardware... O sea, si fueran las bocinas... No, es de segunda, güey. La compré de segunda. Te digo... Si fuera las bocinas, con los audífonos se arreglará, güey. Estoy 100% seguro que con los audífonos se arreglará. Incluso compré un adaptador de tipo C a entrada de jack de audífonos. Y no se escuchaba, güey. No se escuchaba feo. Nah, no mames, güey. No mames, güey. En Hidalgo, a la verga. Junto a la ciudad que matan, güey. Le va a salir más caro el viaje que lo que le voy a cobrar XD. Pelada, güey. Sin dudarlo, güey. Me sale más caro la ida, güey. Entonces, ah, listo. Te cobro un gancito, güey. Un gancito y una coca. Salfred, es una mamada.
¿Viste ese pequeño chis, güey, de recuperar estamina? Eso lo aprendí cuando estaba aprendiendo a jugar a esta madre, güey, que decía, no llego, güey. ¿Qué hago? Salfred. No mames, como que gansito con coca es mejor unas mantecadas con coca. Te diría que sí, pero tengo el severo problema de que ya dejé la coca, entonces no sé, güey. Ya dejé la Coca-Cola, güey. Ya no sabría decirte si sí o si no. Pero yo prefiero el Dálmata XD. Uf. Dálmata God, güey. ¿A poco ya es fitness apa? No, güey. No es más. O sea, más que nada por fitness. No, no llego de todos modos. Más que nada por fitness fue porque me empezó a saber a culo, güey. La soda, güey. En general, Coca-Cola fue como de madres, güey. Y decía, ah, es porque estoy tomando la de botella, güey. Comprar la de vidrio y me sabía igual de mierda yo. La soda ya no es para mí, güey. La soda ya no es para mí, güey. Y ponle que a veces sí tomo, pero tomo... No sé si lo consideres soda. Hay un jugo de Del Valle. Creo que es de Del Valle. Que se llama Fruzzo, que es como una soda de naranja, güey. Está bien bueno. Yo por eso mejor tomo agüita de sabor natural. Sí, güey. Agüita es God, güey. La neta, güey. ¿Sabes qué? Tengo un chingo de ganas, güey. Un agua de guayaba, güey. Uf. Agüita God de guayaba, güey. Una agüita God de guayaba, güey. Qué rico. O de Jamaica, güey. Oh, qué rico, güey. De hecho, a lo mejor mañana voy a la Michoacana a comprarme una. Agua de pepino, limón. Un segundo, gente. Salcred. La pantalla de vuelvo. Salcred. Salcred. Yo los cuido. No sé por qué mi trabajo tiene un subjefe tan cabronamente idiota, güey. A ver, foto fake. Digo, me encabrona que tengan un... O sea, que hayan puesto a su jefe un cabrón tan inútil, güey. En plan de mamón, pon atención a lo que haces, güey. Es que no tengo esto y yo...
Güey, yo no soy tu pinche jefe, güey. Yo no soy el jefe para andar haciendo eso. No, es que tú sabes más que yo. Y así de, ¿y por qué eres su jefe? Ay, oh, oh. Casi escupiendo espuma por la boca, güey. Pues ya hay subjefe, güey, ese es el pedo. Aparte, no mames, güey, si así de trabajador normal no me sueltan de los huevos, ahora de subjefe. No, hombre. No vino nadie, güey, te toca velar. Y yo, pero nada, eres subjefe y tienes que ser responsable. Va. Pero bueno, parte del show, güey. Me caga la gente, güey. Todos a la verga. Pero ni pedo, es parte de. Es parte de. Aunque entonces no les voy a contestar, güey, la neta. Y así me vuelven a marcar ahorita, güey, no les voy a contestar, güey. Oye, güey, me la estaba jalando, güey, perdón. Estaba a contestarte o perder mi masturbación. Creo que era obvia la respuesta. Usted cree que es justo. No crezcas, güey. Pam, pam, pam. Awake. Ni modo, güey. ¿Estás más alto que yo, mamón? Ni modo, mijo, para allá vas. Te voy a decir lo que nos dicen a todos a tu edad, güey. Disfruta lo poco de felicidad que te queda porque se va a poner peor. Sí, güey. A ver, cuando me dijeron eso, güey, yo apliqué la de... No, mijo. Ah, todavía me dijeron, si te pones a chambear ahorita, alcanzas a comprar una... Estoy joven. A tu edad me dijeron, ponte a chambear desde ya para que puedas sacar tu casa a los 25. Y yo, ¿una qué? Y pues aquí ando, güey, valiendo verga. Fíjate. La tremenda mamadota que nos dicen, güey. No, ponte a trabajar ya, mijo. Para que tengas para tu casa. Verga. Ah, cabrón, ¿qué se puso? Ah. Dije, verga, ¿qué se puso, güey? Tun, tun, tun. Estaba escuchando una rola hace rato de Metalocalypse. Creo que era la de Bloodlines, güey. Que está ahí en perra. No, güey, es una canción chill, papi. Diferencia. Imagínate un día de estos, güey, un Zelda y que Ganon salga con una rola de esas, güey. No mames, güey. Me vengo, güey. La chona, güey. Mándame eso por Discord al privado, güey. Por favor. No mames, güey. Mándame eso, güey. Metallica cantando la chona, güey. Va, ya dijiste. Pero te digo, imagínate, llegas con ganas en esa rola, güey. Ni pedo, güey. Yo el año que entra voy a empezar mi cochito, güey. De lo que se pueda. Para cuando vuelvan a venir Rammstein, güey. Van a venir a México. No hay pedo, güey. No hay pedo, güey. Tengo muchos amigos chilangos aquí, güey. Decirles, güey, ¿dónde no me asaltan, güey? ¿Dónde puedo pasar sin pedo, güey? ¿Dónde puedo dormir sin tener que tener... ¿Dónde puedo dormir? ¿En qué casa puedo dormir sin tener que tener...? Sí, ya sé, güey. Digo, ya sé, güey, pero... Digo, pues antes de que hagan la gira del retiro, una mamada así me los pierda, güey. Diga, ya nos vamos, banda. Gira el retiro.
No, hombre, pa. La que vamos a armar ahí, güey. Entre pedas viejas y rolas de las God, güey. No mames, güey. Aunque seamos vírgenes, sabemos que no vamos a salir vírgenes de ahí, güey. Si es que lo eres, güey. Yo no. Pequeña. Pero cualquier virgen va a salir no virgen de ese concierto, güey. Güey, me hace un chingo de gracia que la raza se, cuando estaban funando. No planeo contestar, güey. Chinguen a su madre. Estoy ocupado, me la estoy jalando a dos manos, un pie. Con enanos afroamericanos, güey. Sí, güey. Digo, me hizo un chingo gracia cuando estaban. A huevo, güey. Cuando estaban funando a Till Lindemann por una estupidez, güey. Y pinches, Warzone ahí quejándose, güey. A huevo. Las Warzone quejándose ahí de que. No, es que pide a sus fans que enseñen las tetas y yo así de. ¿Y cuántos güeyes no lo han hecho en público, perdón? ¿Cuántos güeyes no han hecho esa mamada, güey? Güey, Jim Morrison se cogió a tres cuartas partes de la humanidad, cabrón. Y nadie se le hizo de pedo. Oh, las gordas no corren. Mira. ¿Y lo malo? Ópalo, a huevo. Pero sí, digo, o sea, ¿cómo no se quejan en su momento de Jim Morrison, güey? Que, digo, se cogió a tres cuartas partes de la humanidad. O sea, no mames, güey. Hace rato miré un meme, güey, de... No sé si te tocó ver la película de las vacas vaqueras. Creo que ahí se llamaba. Del güey que controlaba las vacas cantando, güey. Que decía, tú cuando pones una canción de Bad Bunny en una protesta feminista, güey. Bueno, ándale, ándale de que... se movía, se usa, lo cogía, güey, así de pelada. Si la vi, sí, güey, me estaba meando de la risa cuando la vi, güey. Cuando pones una rola de Bad Bunny en una marcha feminista. Ya tenemos 20,000 vacas en el bolsillo. Llorole, 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 llorole. Me estaba cagando de risa, como no tienes una idea, güey. No, no pude, güey. De esas veces que digo, me voy a reír porque puedo, güey. Simplemente, y estaba cagando, güey. Estaba en el baño del trabajo, me está cagando, güey. Me está cagando de la risa de la forma más literal posible, güey. Y yo, a la verga, güey, me voy a reír. ¿Qué chingados tengo que disculparme con quién, a la verga, güey? Dos poleos. Me. A huevo. Puta, güey. Se me olvidó que existía la... Que viene la carmesí, güey. Luna carmesí. Valió verga, güey. Ah, es esa, güey. Te emperra esa rola. Mira, güey. Pase name, voy. Creo que la de Bloodlines. No. Blood Rocuted, okay.
las almas errantes de los monstruos que fueron vencidos por la luz regresan a sus cuerpos. Ahí está, Metalocalypse. Creo que sí se escribe. No me quejo, yo anduve con una tablita, pero no era... Es que te digo, hay viejas flacas, güey, que dices, verga, güey. Que dices, verga, güey, o sea, se cree Miss Universo la tipa, güey. Y hay morras que no traen nada, güey, dices, verga, güey. Pásate de verga. Y no, no, es que me da vergüenza. Y tú, pito, güey, ¿cuál vergüenza? Es que, fíjate que, y se va a escuchar mal, ¿no? Que yo lo diga. No, no, güey, es este, es un dip para las papas fritas, güey. Te digo, hay morras flaquitas que se ven muy bien, güey. Y están muy, muy guapas, güey. Sí, güey, pero tiene que ser con las papas sabritas blancas. Que están muy guapas, güey. Lo que es de cada quien, güey. Y te digo porque conozco una que otra, güey. Y sí están súper bonitas, güey. Pero hay otras que las ves, güey. Dices, verga, güey. Acá traen ropa que usaría una morra ya operada. Y se sienten igual o más buenas. Y yo, no mames, güey. No, no hagas eso, güey. Qué bueno que no suelte nada del vergazo. Es como que, a ver, ¿cómo te explico lo que estás haciendo, güey? Explícale que el ridículo... Por eso nunca me quejo de todo. ¡Oilo! ¡Oilo! Nunca me quejo, dice. El conche su madre que metió 3 apelaciones por andarle rayando la madre a un cabrón por Xbox. De nada, güey. Sé que a veces uno ocupa la verdad, güey. Porque están ahí, güey. Va. Ah, ya no me deja agarrar más, güey. ¡No! Mande, güey. Te equivoco, curar. A huevo. Ah, no lo maté, güey. No, traigo el chafa, güey. Ahí. Legolas, me dicen. ¿Ya la tienes lista? Pásala. Y la canción también. Digo, ¿qué? Voy, aguanta. Ay, cabrón, aguas con ese güey. Ja, permiso, me lo llevo. Ahí está, me agacho por si empiezan a tirar flechas. A ver, deja, voy poniendo el Discord. Discord. Lo siento. Si no escucha, déjale subo un poquito más, güey. Ahí está chido. Me suena como de na, 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 na.
Déjale, subo. No se escucha, Rey. Tú no la escuchas, pero yo sí, güey. Ahí está. El inicio me sonó como la de na 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 na. No sé cómo se llama esa rola, pero está en vergas. Allá vas. Mamadas, güey. Me atoré en algo. Me la jalo si le doy, güey. Claro que no. Me gusta, está como que muy chill, güey. Me gusta. Está como pa' chilear, güey. Me gusta, está chida, güey. Te digo, está así, chileosa. Ah, todavía no se acaba. A ver. Ah, ok. Espérate, la adelanté sin querer, güey. Ahí está. Ok, ahí ya se acabó. Muy bien, muy bien. Ok, ok. Ok, fuera de ese bait de que ya se había acabado, está chida, güey. Me gustó un chingo. Digo, fuera de ese bait, porque siento que esa madre, lo que hiciste ahí al final, siento que podría acabar en otra parte de la rola, güey. No, no como un final falso, güey. Porque la rola ya de por sí está chill, güey. A no ser que lo vaya a decir, que lo vaya a usar para abrir otra rola. Eso sí quedaría chingón. Pero digo, no sé cómo lo quiero usar tú esa parte, güey. Digo, gusto personal, no fue. No es que no haya sido me agrado, me gustó, pero no siento que haya quedado con lo de la rola. Ah, ok, era lo que quería saber, güey. A huevo, a huevo. Nada, si es para abrir otra rola, está de huevos, güey. Si es para abrir otra rola, sí, güey. Digo, porque ya había hecho silencio, güey. O sea, para mí ya se había acabado. Y que volviera a empezar, güey, sí se me hizo raro. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que en la música hay ciertos tipos de silencios. El silencio del breakdown y el silencio de que ya se acabó, a mi punto de vista. Entonces, yo
Digo, yo ya la había dado por acá. Dije, ah, suena chido, ya se acabó. Si no me dices que me espere, güey, yo la quito. Dije, ah, me mandó tiempo de más o algo sin querer. Pero digo, está chida. Ah, rolón. Rolón. Silencio boliviano. Ok, ya es para... Esa es la rola, la penúltima rola para abrir la última, ¿no? Digo, era lo que quería saber, güey. ¿Para qué era ese silencio como tal, güey? Ok. Digo, si es así, está bien, güey. Porque, digo, yo ya la había tomado por acabada. ¡Ah, pirro! Una rolita larga. Una rolonga larga. Está bien, está bien. H-H. Sí. Sí. Porque digo, fuera de eso, que me descuadro un poco, está muy buena la rola, güey. Digo, está acá chill, como dicen los chavos. Y eso me gusta, güey. Está chida, güey. Te doy un crédito y fue David sobre 10, güey. Ya puedes sacar una casa, güey. Con un crédito Infonavit de 10 se arma, güey. Según yo sigo con el brinco, güey. A huevo. Ni de pedo voy a llegar, ¿verdad? No. Hago menos ruido. Por lo cual debería de poder partirle su madre a este güey. Pequeña. Lanzaboco. Ok. Puta madre, güey, ya no tengo con qué prender fogatas. Una montaña, güey. Tengo que encontrar lugar donde poder sacar pedernales de ahí, güey. Listo. Debe haber rocas negras para poder sacar pedernales, güey. Pero, tío, me gustó, güey. Te doy... le doy un 8.5 de 10, güey. Es algo que escucharía para concentrarme, güey. Pero mi pregunta es, ¿para cuándo sacas tu disco Synthwave? ¿Cuándo te avientas el disco Synthwave? El Retrowave. El huevo retro. Hago nivel la calidad. Por aquí, nada. A huevo.
A huevo, Pernales, güey. Uy, güey, corre. Ay, empieza a llover, güey. Y creo que busqué Pernales de Oquis, güey. De aquí sí llego. Bueno, ni tan de Oquis, ¿verdad? Y ya para la siguiente vuelta, güey, iríamos para allá, en aquella de allá, güey. O creo que es en esta, güey. Creo que es esa. Simón, va a ser esta. ¡Yey! A huevo. Justo donde quería caer, güey, la cagué. ¡Ah, que arda! A quemar brujas. Listo. Ahora sí, hacemos esto y fuga, güey. A la velocidad de la luz. A ver, ¿cómo era esto? No me dé láser, ¿verdad? Creo que sí me daba, güey. Ahí está. Lo voy a quitar de mi vista. Muy bien. Llegamos. Uy, qué rolón, güey. Súbanle. Creo que ni lo tuve que haber cargado. Era de meter el barril, güey. Easy. Easy peasy. Go for. Make a girl. A ver, vamos a quedar en directo, güey. Para darle raidcito, güey. Ah, cabrón, nada más eres tú, Gaby. O sea, nada más estás tú. No, pues qué pinche vergüenza nada más llegar con uno, güey. Vámonos, yendo a la verga, ¿no? Go for. Make a girl. A ver. Pofi, vamos, vamos pegando fuguita. ¿Qué les parece? Vámonos yendo, güey. Muchas gracias a los que hicieron que era buena idea pasarse por aquí, güey. Se les agradece. A Shusho, a Gaby, Kuru también anduvo por aquí, Sal también anduvo por aquí, Mistin anduvo por aquí, Ox, que tenía rato sin pasarte, también anduvo por aquí, Lapi también anduvo por aquí. Muchísimas gracias a todos, se les agradece. Y pues vámonos yendo, güey. Pero vamos a despedir con una rolita más ricolina, güey. Estas vez nos iremos de chill, güey. Así merito. Fuga de aquí, banda. Gracias a todos y nos vemos mañana con más Zeldita. Creo. A lo mejor agarro otra cosa mañana. Bye.